esto que os he contado muy rápidamente, ¿cuáles serían los servicios que están orientados a la propiedad, a la protección de la propiedad intelectual? Primero voy a destacar, digamos, el que es más básico nuestro y que le tenemos mucho cariño y que es muy core y que coordinan desde la Universidad de Navarra, que es nodo de la ENE, es el European IP Help Desk, ¿vale? Se trata de un servicio europeo que también es gratuito, ¿vale? En asistencia sobre propiedad intelectual, ¿vale? Entonces lo gestiona lo que es la EASME, la Agencia Ejecutiva para la PYME. Y lo que intenta es apoyar las actividades transfronterizas de pymes o no pymes, hospitales, universidades, lo que sea, y de investigación para que sepáis gestionar, difundir y valorizar las tecnologías o los derechos de propiedad intelectual o activos que podéis tener siempre a escala internacional, a escala europea. ¿Cómo lo hacen? Pues principalmente a través de distintas líneas de ayuda, donde nosotros, por ejemplo, yo, como consultora de la Enterprise Europe Network, pues cuando me llega un cliente que necesita estos servicios, yo le voy orientando, ¿vale? Y entonces podemos saber a dónde puede ir, ¿vale? Pero creo que es importante que vosotros tengáis esta información. Principalmente tienen cuatro líneas de actuación, cuatro servicios. Por un lado, lo que se llama el Helpline, la línea de ayuda, que es online. Entonces, a través de un registro en la página web del European IP Help Desk o llamando por teléfono, puedes recibir asistencia en menos de 3 días hábiles sobre un problema específico que tengas sobre propiedad intelectual. Y esto es totalmente gratuito. Si tú tienes una consulta, tienes una duda, tienes cualquier tipo de cuestión, puedes dirigirte a tu asesor de la ENE y que tu asesor te ayude con esta consulta o directamente ir al helpline del IPR Help Desk. Por supuesto, tienen un boletín, pongo boletín y boletín, ¿vale? Son dos tipos de suscripciones, ¿vale? Porque hacen distintas, por un lado, guías muy útiles y muy fáciles de entender sobre las distintas estrategias de comercialización de la IP en proyectos europeos o a través de diseño industrial. Van especificando mucho qué es lo que te puede interesar y lo ponen en una pequeña guía de 20, 30 páginas. Y luego tienen un boletín informativo que te llega al correo si te das de alta, que es también bastante interesante porque sobre todo ponen muchas novedades con respecto a normativas o cuestiones que puedan ser interesantes. La biblioteca en línea amplía toda esta información con hojas de datos que podamos utilizar para gestionar nuestra IP, algunos casos de estudio, materiales informativos, todos gratuitos, que puedan complementar, digamos, esa parte, digamos, primera de cuando nos estamos planteando una estrategia de propiedad intelectual para nuestros activos. Y por último, tenemos la parte de capacitación y eventos. Casi todos son gratuitos también. Hacen webinarios todas las semanas, ¿de acuerdo? Y si lo pides con tiempo, pueden ir a vuestra institución a dar un seminario específico para vosotros sobre protección de la propiedad intelectual. Todo gratuito. Es un servicio que funciona fenomenal. Y si no lo conocéis, lo podéis hacer a través de nosotros o directamente vosotros, comunidades de innovación, acudir a él. Es una información, todo lo que proveamos en la página va a ser seguro, ¿vale? Es un contrato que hay con la comisión y entonces todo el tema de protección de datos, que además no se tienen que dar datos tampoco que sean privados, pero aún así, obviamente está todo protegido. Y es algo que podéis consultar con vuestro nodo de la ENE. Mira, tengo esta tecnología y me gustaría saber cuál sería la estrategia de propiedad intelectual más adecuada, porque estoy dudando entre, yo qué sé, entre licenciar, o no sé si esto sería más bien, lo podría proteger mediante diseño, no sé si podría crear una marca. Pueden darse muchos casos y desde aquí os podemos ayudar. Este proyecto es muy interesante, creo que os puede venir muy bien si no lo conocéis. Luego, como os comentaba, podéis tener una sesión personalizada con vuestro asesor de la ENE. A mí me ponen en común necesidades, pues mis empresas o mis hospitales,
Yo puedo daros información porque nosotros, por ejemplo, en Madrid sí que vamos a poner en marcha un servicio de vigilancia tecnológica y patentes gratuito para nuestros clientes. También tenemos proveedores que, aunque sea de pago, pero son proveedores de confianza nuestros, donde si necesitáis un informe o una redacción de un contrato un poco más específico, os podemos dirigir. Luego podéis interaccionar también con lo que se llaman los IPR Ambassadors, ¿vale? Porque son gente que está cercana, que suele estar en vuestra región, suele estar en vuestro, bueno, si fuésemos de otro país, pues en el país en cuestión, y entonces conocen mejor la región, que al final siempre, digamos, ese trato cercano es más importante, te da más confianza, sobre todo cuando estamos hablando de estos temas. Entonces, se puede buscar la lista de los embajadores que hayan por vuestras localidades y que son especialistas en IPR y que ofrecen sesiones de consultoría y de asesoría gratuitas. Y, por ejemplo, por destacar también algún otro tipo de herramienta en la que nosotros hacemos especial hincapié, ahora mismo, ayer, terminó aquí en la Fundación la Semana de la Propiedad Intelectual. El lunes tuvimos un curso precisamente con el IPR Help Desk, que vino a formar a los nodos de la N de España, aquí a la Fundación, ¿vale? En cómo ofreceros a vosotros estos servicios de comercialización y de protección de la propiedad intelectual de una forma mejor. Y luego hemos tenido tres seminarios, uno de vigilancia tecnológica y patentes, uno de software y bases de datos y otro de el diseño como protección de los activos intangibles, el diseño industrial. ¿Por qué? Porque nosotros hemos identificado estas necesidades en nuestros clientes. Entonces, nosotros desde la Fundación damos esta formación gratuita, en este caso la ha impartido PonsaIP. Y con esto lo que intentamos es, digamos, dar a nuestros clientes herramientas para que puedan gestionar esa IP en temas concretos. O sea, como veis, patentes, software y bases de datos y diseño industrial son temas bastante concretos, pero que hemos detectado, por lo menos en Madrid, que eran de gran interés y que no teníamos, digamos, ese contacto cercano de cómo poder implementarlo. Entonces, eso es una acción que desde la Enterprise Europe Network pues llevamos a cabo para nuestros clientes. Herramientas centradas en lo que es la comercialización y la transferencia de tecnología. O sea, hemos visto un repaso, digamos, por los servicios, ¿vale? Y algo como más genérico. Y ahora os voy a mostrar lo que son la herramienta más concreta, ¿de acuerdo? Que es, por un lado, dentro de la página de la Enterprise Europe Network, que tiene esta pinta que veis aquí en la slide. Está la parte de eventos, donde ahí podéis encontrar todos los brokerage events y los podéis filtrar por temática, los podéis filtrar por país, etcétera, para que encontréis esos lugares, esos foros donde poder tener esos encuentros bilaterales. Y por otro lado, tenemos lo que es nuestra base de datos, nuestro marketplace. Este marketplace está basado en cinco tipos de perfiles, que son los que trabajáis con vuestros asesores regionales. Que son los perfiles de oferta y demanda tecnológica, perfiles de oferta y demanda de negocios y perfiles de colaboración en proyectos de I+D+i. ¿De acuerdo? Estos perfiles no son perfiles cualquiera. Disculpad. Como los que podéis subir a lo mejor a las típicas webs de búsquedas de socios y demás. Estos perfiles tienen una estructura muy definida. Son perfiles anónimos. ¿Eso qué quiere decir? Que no se va a decir que el IDPA tiene una tecnología de no sé qué. No. Se va a poner que un hospital público español ha desarrollado no sé cuántos. Entonces, a priori, no hay nombres. No puede haber nombres comerciales tampoco. Si tú has registrado tu anticuerpo como Vitiflus, no puedes poner el nombre porque si yo pongo eso en Google te voy a encontrar. Entonces, aquí de lo que se trata es de poner en valor tus ventajas tecnológicas. Entonces, esos perfiles van a estar muy centrados en, primero, ¿qué has hecho y qué ventaja comercial o tecnológica me ofreces? ¿Y qué tipo de socio y qué tipo de colaboración estás buscando? Súper concreto. De hecho, normalmente no se suelen poner más de dos, tres tipos de colaboraciones
y el tipo de socio es al nivel de estoy buscando una empresa biotech, es que trabajando con enfermedades raras o con anticuerpos de no sé qué, no vale decir, pues yo quiero colaborar con universidades, con empresas, con centros tecnológicos, fuera. ¿Por qué os digo esto? Porque estos perfiles, como os comentaba, no es yo subo el perfil y ya está. Para empezar, estos perfiles los subimos nosotros, los asesores de la Enterprise Europe Network. Es decir, primer filtro, nosotros hablamos con vosotros y vamos trabajando el perfil. Cuando ya está listo, nosotros lo subimos a la intranet nuestra. Y cuando está subido a la intranet, pasa un doble check de evaluación. Primero, a nivel interno del consorcio en el que habéis presentado el perfil. Y segundo, a nivel internacional, revisado por expertos de la red, pero de fuera de vuestro país. Cuando se pasa este doble check de evaluación, ese perfil ya pasa a ser público. Antes nadie lo puede ver. En cuanto ya es público, es brutal porque ya es visible en 65 países, nosotros lo podemos llevar a eventos a los que vayamos, reuniones de trabajo, está abierto a expresiones de interés que se hacen también a través de la plataforma, es decir, un perfil que ya está visible puede ser contactado a través de cualquier sitio del mundo que tenga Enterprise Europe Network. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si yo subo un perfil, por ejemplo, del IDIPAD y me llega una expresión de interés, me llega a mí y yo se la paso al IDIPAD. ¿De acuerdo? Y son ellos los que me dicen, mira, Reyes, esto no me interesa porque no es una empresa o no es un centro que justo haga lo que queremos. Y yo se lo digo a mi colega que me ha contactado por la plataforma, mira, no estamos interesados, con lo cual a vosotros nos va a llegar spam. Nosotros hacemos el filtro, los asesores de la ENA hacemos el filtro y cuando ya hay una muestra de verdadero interés de colaboración y de llegar a un acuerdo entre los dos clientes de las dos ENs, ya compartimos vuestros datos de contacto. Pero hasta ese momento no, es decir, es súper seguro, a vosotros no os van a estar dando la brasa gente que no queréis que os contacte y la visibilidad que tienen estos perfiles es brutal. Básicamente, el perfil tecnológico es, digamos, es un estadio en el que tú tienes un know-how, has solicitado una patente, pero a lo mejor todavía no te la han concedido, tienes una tecnología innovadora y quieres testearla. Ese es el tipo de perfil que se suele redactar cuando estamos hablando de una technology offer. Cuando estamos hablando ya de una business offer, un perfil comercial, el cliente ya tiene o sea, vosotros ya tenéis un producto y lo que queréis hacer es expandirlo, queréis llegar fuera de donde estáis. Es importante que tengamos en cuenta estos indicadores, o sea, tiene que haber ya un producto, se puede establecer una franquicia, puedes querer encontrar distribuidores o intermediarios comerciales, quieres a lo mejor hacer una joint venture, una asociación que no involucre transferencia de tecnología. Básicamente, aquí ya se trata de vender. En el perfil tecnológico estamos en un estadio anterior que luego puede derivar en una venta, pero no es el core de lo que estamos buscando. Aquí sí, en el perfil comercial ya queremos vender algo que ya hemos desarrollado. Simplemente por poneros algunos números, aunque esto es del mes pasado, nosotros tenemos pues siempre entre 4.000 y 5.000 ofertas de negocios, unas 1.000, 1.100 ofertas tecnológicas y las demandas, que sería la inversa, es decir, yo estoy buscando a alguien que me desarrolle una plataforma o alguien que me haga un análisis de lo que sea, siempre son menos numerosas, ¿vale? Porque lo normal es que tú ofertes lo que quieres, lo que tienes, en lugar de demandar, pero también tenemos esa posibilidad de, mira, no encuentro a este proveedor y necesito buscarlo, entonces búscamelo en la red. Pues lo podemos hacer a través de demandas de negocios y de demandas tecnológicas. El último perfil, que es las búsquedas de colaboraciones en I+D más I, son búsquedas de socios. No voy a entrar mucho en materia porque en realidad no conllevan comercialización ni transferencia de tecnología, porque estoy haciendo un proyecto para presentarme una call de H2020 de salud, entonces ahora mismo yo coordino, tengo tres socios, pero me hacen falta otros tres. Entonces hay un modelo un poquito distinto de perfil, que es lo que se llama
Request and Research Development Template, ¿vale? Y entonces es un modelo donde dices la cola a la que quieres ir, el presupuesto que quieres, el consorcio que tienes, etcétera, y solo está activo durante el periodo de esa call. Porque la diferencia entre ese perfil y los que tienen que ver con demandas, ofertas tecnológicas o de negocios es que los perfiles de negocios o tecnológicos tienen una validez de un año, ¿vale? Van a estar un año siempre, una vez que se aprueban, van a estar un año en la red y podemos trabajar con ellos. Y al cabo del año se pueden prorrogar si la tecnología sigue vigente durante 6 meses. Es decir, en un ciclo total de 18 meses el perfil se archiva y hay que volver a hacerlo de nuevo, porque se entiende que las ofertas de negocios y las ofertas tecnológicas son algo dinámico, algo que cambia. ¿De acuerdo? ¿Cómo trabajamos nosotros estas ofertas? Los que os comentaba antes con los grupos sectoriales. ¿De acuerdo? Yo estoy en el grupo sectorial de salud y en la fundación, por ejemplo, estamos también en aeronáutica y espacio, en energía inteligente y en materiales. Por ejemplo, la semana pasada en Médica, pues por un lado acompañamos a nuestros clientes a la feria y al brokerage event y luego tuvimos una reunión donde nos juntamos todos los expertos a nivel internacional que trabajamos en sector salud. ¿Qué se hace en esa reunión? Punto primero, hablar con el representante de la Comisión Europea, que siempre hay un representante de la Comisión Europea en nuestras reuniones, donde se nos da avances de cómo van a ir los servicios de cara al sector salud, si hay convocatorias de salud abiertas o se prevén abrir, nos informan de antemano, si hay novedades en cuanto a normativas, nos informan de antemano, hacemos de networking de nuestros perfiles, es decir, yo me llevo impresos toda mi cartera de ofertas y de perfiles de mis clientes que tienen intereses en salud y las pongo en común con mis colegas. El grupo sectorial de salud es uno de los más grandes. Somos cerca de 50 personas, ¿vale? Y ya os digo que somos 50 personas, 44 países. O sea, hay muchísima, muchísima colaboración. Tenemos dos reuniones físicas al año y luego una serie de eventos y de trabajo offline. ¿De acuerdo? Entre ellos, pues trabajo de dar visibilidad a nuestros clientes, de hablar de historias de éxito, que va a ser lo siguiente que os comenté y con lo que cerraré mi intervención. Y sobre todo, el dinamizar de forma directa toda esa oferta tecnológica y toda la comercialización que por lo menos nosotros en Madrid tenemos. ¿De acuerdo? Y que podemos hacerlo de manera mucho más dirigida, que es a través de los expertos de otras regiones internacionales que también tienen controlado su sector salud en su país. La Enterprise Europe Network es un portal abierto. O sea, todo esto que os he dicho de buscar oportunidades, mirar eventos, mirar noticias, búsquedas de buenas prácticas, está abierto. Lo ponéis en Google y podéis hacer vuestras búsquedas. También podéis contactar con vuestro asesor regional y siempre podemos haceros una búsqueda un poco más depurada, porque los filtros que nosotros podemos usar son obviamente más avanzados de los que podéis usar vosotros en la versión pública. Podemos exportaros los perfiles en PDF para que vosotros los podáis tener controlados. Hay un servicio de alertas en la plataforma en la cual, si vosotros nos dais vuestras palabras clave, podéis utilizar esta plataforma como vigilancia tecnológica, como herramienta de vigilancia tecnológica sobre vuestro sector, para ver qué se está publicando en la red a nivel de tecnología o a nivel de producto, ¿vale? De comercialización. Y os llega pues semanalmente o mensualmente a vuestro correo. Entonces hay muchas opciones que ya os digo que ahora mismo no puedo entrar mucho en profundidad, pero sobre todo lo que quiero que os quedéis como principales herramientas que podéis utilizar a la hora de transferir vuestra tecnología, la tecnología que tengáis en vuestros hospitales y comercializarla, es utilizar el servicio de propiedad intelectual del IP Help Desk, utilizar a vuestros nodos regionales de la Enterprise Europe Network, sobre todo para la publicación de perfiles en el marketplace y la participación en brokerage event, que son bastante bastante potente.